Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Thank you. Appreciate it. Nice to see you one more time. It's Friday, even though it's not Friday, right? So, but for us, it is Friday. Okay. So nice. Welcome. Appreciate that you are on time. Let's start. Okay, just let me open right here everything, the file for the attendance. And let's see, we are 20 right now. Thank you for your cameras, for the ones that are already with the camera on. Okay. Let's see. Marcia, how are you, Marcia Beatriz? I am sick. Oh my goodness, you are sick. Okay, but you are in the class. That is good, okay? Even though you're sick, you are in the class. Very nice. Vladimir Amadeo, what about you? How are you today? Today Thursday. Listen to the question. How are you today? Oh, I'm fine. You are great. Okay, I'm great. Okay, nice. Voy a mencionar así un comercial rápidamente. Creo que han mandado igual acá al grupo. Fíjense que, como les he mencionado, todas estas video clases son auditadas, ¿ok? Entonces, como que vamos a tener una auditoría la próxima semana y están pidiendo que terminemos la plataforma completamente en esta semana. Sé que muchos de ustedes ya la terminaron y muchos de ustedes están en la última parte de la sección 5. Entonces, prácticamente les voy a ver aquí el mensaje que me han mandado es de que le metamos un poquito más de turbo, ya que dice que el lunes 20 se va a tener un control interno, o sea, como una auditoría interna, y nuestro grupo acá está dentro de la lista de los auditados. Entonces, me están pidiendo que por favor les pida que avancemos y terminemos la plataforma para que podamos salir bien evaluados. Yo sé que ya varios están en lo último, pero si usted se está quedando, igual voy a revisar la plataforma como ustedes van. Le pido que por favor le meta, ¿verdad? Le meta turbo y pregúntenme. Creo que algunos me han estado consultando. Durante el día estoy en una zona donde no hay muy buena señal, es en el área rural y me cuesta descargar imágenes, si me manda imagen o algo así, pero al nomás yo verlo, yo veo cómo le respondo, ¿verdad? No hay ningún problema, pero sí nos están pidiendo eso, así es que les pido que si es posible hoy, mañana que no tenemos clase, trate usted de agarrarla ahorita como si hubiese clase y complete la plataforma para que el día lunes no nos vayan a decir, mire, este grupo no ha trabajado, mire, este grupo a bastantes les hace falta, ¿verdad? Si necesitan ayuda, escríbanme. Miren, tal ejercicio 5 punto y algo, mándenme el número, porque es bien difícil que solo me diga, es que en ese ejercicio de la plataforma, pero ¿cuál, verdad? Usted tiene que ver el número para yo rápidamente ingresar a la plataforma, irme a ese ejercicio y ver qué es lo que usted está necesitando, ¿ok? So, así es que les pido que trabajemos mañana. No importa si es fin de semana, usted me puede consultar. Yo, aunque sea tarde, que me tarde un poco, pero yo le voy a contestar, ¿ok? Así es que intentemos finalizar la plataforma.
Bien, so we are going to start with the attendance, but first let's see, vamos a preguntarle a Santo Guadalupe que no está ahí. No, no, ahí está, ahí está. Estamos probando, Santo Guadalupe. Es que me llama la atención que ella siempre pone en la foto. Cualquiera dice, ay, está poniendo ahí, ¿verdad? Ahí está, pero. Hola. Es que como estoy en el trabajo, entonces. Pero aquí estoy siempre. ¿Qué? No, yo sé. Yo sé. Ajá, yo pregúnteme. Sé. Yo sé que ahí está siempre usted, no, no se preocupe. Bien, entonces vamos a ver, vamos a preguntarle a Saraí Abigail. What's today's date, Saraí Abigail? Buenas noches, me está preguntando qué día es hoy, ¿verdad? Ajá, what date's today or what's today date? Espérate, soy... Permítame. Ya le digo, permítame. Okay, gato, take your aquí, time, o sea, take your time. Today is Thursday 16. ¿Está bien? Okay, ajá, ajá. Thursday, ajá, 16 in the month. March. March. 2023. Perfect. There you go, Sarai. Nice. Uh-huh. Today is Thursday, right? Thursday. TH. ¿Cómo dijimos que se pronuncia las TH, ¿verdad? Thursday. Thursday. Thursday, 16th, March 2023 or 2023. Okay. So, very good, very nice. So we are going to start, we are going to continue talking about clothes, right? Antes que se me olvide, vamos a compartirles aquí una ropita por medio del WhatsApp para que se deleite usted ahí aprendiendo vocabulary, right, about clothes. Creo que no, ninguna es igual. Y hay muchas más, no le voy a mandar más porque no lo quiero preocupar tanto, pero con... un par de vocabulario que usted sepa del vestuario, al menos la ropa que usted usa, sepa decir todo lo que usted usa en inglés, estamos bien, ¿ok? So, porque hay ropa que no, ¿verdad? Ni usamos en El Salvador, so. So I already sent it, so let me pass the attendance. Me iba a compartir pantalla ahí y no he pasado la asistencia. So, let me pass the attendance, ¿ok? Pasamos asistencia y luego nos vamos a la section number 4, which is clothes, okay? So, deje ver por aquí, grupo de 8 a 9, ¿dónde están? Aquí están. So, let me know, please, if you are here. Me da ahí la respuesta. If you are here today, Thursday 16th. Alba Luz. Present. Nice. Andrea Mireya. No, Andrea Mireya, Andrea Patricia. Andrea Patricia, no. Andy Mauricio. Present. Ay, Mauricio, nice. Lo extrañamos ayer que no vino, pero qué bueno que ya regresó. Ashley Maribel. Ashley. No. Okay. Ashley Naomi. Nice. Then we have Vladimir Amadeo, que ahí está ya. Ya te preguntamos. Nice. Cynthia Paola. No está. Present. Okay. Ya le ponía que no. Daniela Mercedes. I'm here. Ya la vi, Daniela, ahí está. Diana Alexandra. Diana Alexandra. No. Elmer Iván. Present. Nice. Erika Ibón. Present. Nice. Fabiola. Present. Nice. Gabriela Noemí. Present, teacher. Nice.
Gilma Cristela. Creo que ella no se ha conectado ese por trabajo. Juan José, por ahí lo vi ya, present. Juan José. Nice. Karen Joana. Karen Joana, no. Catherine Margarita. No, ya, no se ha conectado. Marcia Beatrix is there. Present. María Marilí. María Marilí no está. Noelia, Elizabeth. Present. Nice. Ovidio Alexander, por ahí lo vi. Present. Nice. Santos Guadalupe también. Sara Abigail. Sara Abigail. No está Sara. Saraí Abigail, sí, ahí está. Present. Nice. Víctor Manuel. Víctor Manuel, ¿no? Wendy Janet. Presente. Present, perdón. Ok, thank you. Williams Alejandro. ¿Qué le habrá pasado a Williams? Ya no vino. Xiomara Elizabeth. Xiomara, Xiomara, ¿no? Yesenia Guadalupe. Present. Okay. So we are going to validate the attendance, right? One more time. Let me see right here. Oops, 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 oops. Ya le estoy cambiando aquí algo. Bien, creo que, no sé si se los he mencionado, pero bueno. Cuando usted, espérenme, en el chat alguien me ha escrito. Saraí. Con respecto a la ficha, ya vamos, ya sí parece que ayer pidieron eso, ¿verdad? Ayer fue que mandaron un mensaje. Algo que les iba a decir es que cuando usted no viene, no es yo la persona que les llama. Algunos me han dicho, mire que usted me estuvo hablando y yo ni sé, ¿verdad? Pero son del staff, o sea, los miembros de inglés corporativo, los que le llaman, o sea, prácticamente así, le llaman para preguntarle que por qué usted no se ha conectado, o sea, no crean que soy yo que le quiero dar un chilillazo, no, yo no le llamo a nadie, yo le puedo preguntar, ¿verdad? Mire, me extraña, por ejemplo, es Williams, se recuerdan que él siempre estaba bien participativo y no sé qué le ha pasado, entonces voy a ver si encuentro el número de él en el WhatsApp y ponerle pues un mensajito a ver si responde. Entonces cuando ellos le llaman, o sea, cuando alguien de inglés corporativo le llaman, aquí en este documento que yo tengo, aquí ellos dejan una nota, ¿verdad? Dice que no se conectó porque tenía que trabajar. Dice que no se conectó porque estaba enfermo. O lo que sea que usted diga, o sea, verdad o mentira, ellos ponen ahí lo que usted dice. Entonces, pero me llama la atención acá que que la mayoría dice aquí, que no contesta, no contesta, no contesta. Entonces, sepan ustedes que que ellos le llaman y pues tome la llamada y explique, ¿verdad? Y no es lo correcto quizás lo que yo les voy a decir, pero cuando usted tenga una actividad o algo, yo no les voy a decir, ya se lo he dicho, mire, no vaya, mire, no trabaje. No, yo siempre le voy a decir, hágalo, pero conéctese, aunque sea de cuerpo presente, ¿verdad? Aunque no esté ahí en realidad, pero o sea, hagamos el intento, porque acá
Yo ya se lo dije, ¿verdad? Aquí no hay vuelta de hoja, así de que, ay, la maestra me va a ayudar, yo no puedo modificar acá nada. Entonces, conéctese, mándeme un mensajito privado, mire, soy fulanito de tal grupo, de tal hora, y mire, fíjese que aquí estoy en medio de una venta en el trabajo, pero me voy a conectar así solo para que vean ahí la cámara que, estoy, ¿verdad? Y bueno, ahí le cuentan los minutos y eso es lo que ellos van viendo, que el estudiante vaya dando los minutos necesarios para su conectividad. Bien, so volviendo a la pregunta de Saraí en el chat, dejen ver acá, veo que mandaron el día de ayer, si no estoy mal. No sé cuál es en sí la duda que usted tiene. Sí, como en una cierta parte de la ficha, creo yo, hay un lugar donde nos dicen que si hemos recibido algún curso o algo así. No sé si pondríamos de que no o pondríamos este que estamos viendo ahorita. Fíjese que no estoy muy familiarizada con el formato que ustedes llenan. El detalle es que no es un solo formato. Este programa tiene uno, los otros programas tienen otro. O sea, cada programa es distinto. Yo les recomendaría que ponga que usted ha cursado el módulo 1, ¿verdad? Que usted ha cursado el módulo 1. Por lo tanto, ¿verdad? Está pidiendo, creo que Cintia puso que puso el módulo, ajá. Entonces, sí, ponga que ha cursado este módulo y por ende, pues usted está pidiendo el nivel siguiente, ¿verdad? Entonces, póngale así, Abigail, ojalá que así sea, ¿verdad? No es mi área esto de responder este tipo de preguntas, pero yo creería, pues, que ya cursó este módulo, que en teoría, pues, usted lo va a probar y lo va a pasar, ¿right? So. Teacher. Okay, gracias. Teacher, disculpe, con respecto a lo de la ficha que ella comenta, yo creo que no es como necesario poner de este curso, ¿verdad? Porque ahí especifica que comentemos los cursos recibidos en los 2 o 3 años antes. Entonces, me imagino que si ellos saben que estamos llenando esa nueva ficha para el siguiente, es porque vamos para el siguiente módulo, ¿verdad? Como usted nos dijo, ¿verdad? Que si ellos nos han mandado eso es porque ellos creen de que ya estamos listos para ir al siguiente, ¿verdad? Ellos ven que ya tenemos todo lleno, nuestra asistencia está bien y todo. Definitely, yes, ok, ajá, definitivamente así es, right? Como le digo, póngalo, si ya creo que alguien ya lo mandó así, déjelo, o sea, ellos lo que necesitan es el formulario, ¿verdad? Con sus datos y ahí ellos, si hay alguna observación, ellos le van a dar ahí reply y le van a indicar, pero lo importante es que lo envíe. Si usted no manda eso, va a perder el espacio y después, ¿me entiende? ¿Verdad? Es complicado volver a obtenerlo porque lo perdió. Entonces, yo les recomiendo, pues si ya lo dejo así, así déjenlo, ¿verdad? Pero lo ideal sería poner, como dice ahí el compañero, los últimos cursos. Y si no tiene, pues no ponga nada. Y si pone pues ellos que le digan si no es así. So, let's continue because hoy es último día, dice Cintia Paola. Dios guarde, today is the last day, so, well, mándelo, así como lo tenga, en cuanto lleve ahí su información personal, creo que lo importante es que ellos lo tengan, si no se queda ahí sin el espacio. So, let's start with this, okay, I'm not wearing boots. Ayer dijimos que esto es el ING, right, eso no lo hemos visto, pero usted lo va a ver más adelante, okay. Let's see, So, I'm not wearing, so, pero el verbo wear, ¿qué dijimos que era? ¿Dónde? Ah, no, usar, quiero decir que sí. Okay, ajá. Es como decir usando. Suena muy parecido, okay,
weren't am weren't, okay, que I'm wearing, okay, de que estoy usando X cosa, la prenda del vestuario. Okay. So, let's see, cloth, okay. Acá el libro nos proyecta, ¿verdad? Nada más un vestuario. Déjenme desconectar aquí este internet porque siempre mi cámara queda, no sé. Ajá. Nice. So, ajá. So, nos proyecta diferente type of clothes, right? Like cloth for work and cloth for leisure. ¿Qué será esto de leisure? Cloth for leisure. Yo creo que es como casual, algo así. Uh-huh. ¿Quién más da ahí alguna opinión? Como es la ropa normal. Uh-huh. Vaya, ropa de trabajo, dice uno, ¿verdad? Ropa de trabajo. Cloth for leisure. ¿Alguien ha buscado esta palabra? Si no, anoten. Toda palabra nueva hay que anotarla. ¿Alguien ha buscado el meaning de esta leisure? ¿Podría ser ropa cómoda? Ropa cómoda, ropa ligera. Yo no sé cómo puede, dice usted, ¿verdad? Pero uno tiene, no sé, ustedes casi todos quizás clasificamos la ropa. Esta es la ropa de trabajo, la ropa de salir, dice uno. So, esta es la leisure clothes, ¿ok? La ropa de estar en la casa, la ropa de dormir. Y la que ya no es de dormir, ya es para limpiar y así, ¿verdad? Uno va clasificando el vestuario. La cosa es que no desperdiciamos. La ropa de trabajo se vuelve la ropa de la casa, después la ropa de dormir y después la ropa de limpiar la cocina, right? So, nice, risa les da, como es verdad, right? So, cloth for work. Okay, so look, we have different right here. We have a coat. Este coat viene siendo como un abrigo. Nosotros aquí en El Salvador, o sea, no usamos eso, ¿verdad? Recuerde que este libro es americano. Allá sí saben que es un abrigo de la familia Peluche. Nosotros aquí, imposible, ¿verdad? Que vamos a tener ese tipo de prendas porque no aplica a nuestro clima. Pero bueno, el coat es como un abrigo, ¿verdad? Un gabán, una cosa así larga, un poco grueso, ¿verdad? Then it says right here, the shirt, y ya sería como una camisa formal, ¿verdad? Una camisa. La t-shirt, esa ya es la camiseta, dice uno, right? So then we have the tight, la corbata, el belt, cincho. We have jacket, okay, solo la parte del el saco, la chaqueta, no sé cómo le dice usted al saco del hombre, right? That's the jacket. We have pants. Imagínese qué ilógico, ¿verdad? Porque nosotros al pants decimos, me voy a poner un pants. Para nosotros el pants es como una ropa de ir a hacer deporte, ¿verdad? Una tela así suave. Ese dice uno, me voy a poner un pants. Pero en realidad en inglés el pants es el pantalón de vestir, que nosotros le decimos pantalón de vestir, right? Y el conjunto de saco y pantalón es un suit, un traje, ¿ok? Un suit. Mire, high heels, no se le olvide, el lunes le voy a preguntar a alguien, how do you say zapato de tacón, cómo se dice zapato de tacón en inglés. Ah, high heels, los shoes son los normales, ¿verdad? Zapato, shoes. What else we have right here? We have a blouse, okay, la blusa de una dama, right? Scarf, that would be la bufanda. A skirt, that would be the falda, right? The skirt. ¿Y qué más tenemos aquí? Un raincoat. ¿Qué sería el raincoat para ustedes si lo usamos? Una capa para lluvia. Una capa de lluvia, ajá. Una capa de lluvia, ¿ok? Nosotros decimos, a veces le decimos chumpa, pero en sí la chumpa es otra cosa, es como una cosa impermeable, algo como para no mojarse, ¿verdad? Pero el raincoat es como un abrigo. Nosotros tenemos
como los raincoats, los que andan en moto, por ejemplo, una esposa amarilla que se ponen, ese va a ser el raincoat, right? So el dressed, el vestido de la dama, ¿ok? Now, for leisure, que sería como la ropa relajada, la ropa de paseo, la ropa de salir, we have right here a hat, ¿ok? So el sombrero, we have right here a sweater, mire, ya no diga suéter, porque usted, uno así dice, me voy a poner, y ni dice me voy, me voy, dice, me voy a poner un suéter. So, no, ya no diga así, diga, me voy a poner un suéter. Ok, so, no sé si alguien tiene una duda, Guadalupe. Sí, ajá, yo, que tenía la duda que la pronunciación suena muy similar, pero fíjese que como tenía la duda, ¿verdad? Fui a traducirlo, la palabra suéter, y en realidad en inglés es sweater, sweater, pero sweater. En español es suéter, o sea, ajá. Español es suéter. Exacto, pero el sweater, ¿verdad? O sea, es así como esta imagen, es una tela gruesa, es algo caliente, ¿verdad? Ese es el sweater. Pero nosotros decimos suéter, ¿verdad? Pero existe, ¿verdad? La palabra suéter. En teoría sí, yo creería que según la Real Academia de la Lengua sí existe, pero hasta hace poco, porque antes era una palabra mal pronunciada, pero como hoy se están agarrando muchos términos ya que se están aceptando correctamente, salir para afuera según que está correcto, entonces mi modo, ¿verdad? Así es esto, cambia, ¿verdad? No, las palabras no van a ser siempre igual. Ya, Guadalupe. También está esta otra palabra que nosotros decimos overall, pero es overall. Exactly. Sobre okay. Todo, ajá. Ajá, pero uno dice overall y se imagina una pieza larga como de lona. Y en realidad no es ese, es como un sobre todo, ¿verdad? Ese sería como un jumper. Es el overall, es como un jumper, ¿verdad? Pero, o sea, nosotros. Yo le digo overall y usted me entiende que le estoy diciendo, pero en inglés es otra cosa. Ok, so let's see, the closed, los guantecillos, right? Jeans, esto sí, mire, algo importante es que jeans y pants, shorts, son plurales, ok? Cuando usted ocupe el verbo to be, no vaya a decir my jeans is, no, tiene que decir my jeans are. My pants are, my shorts are. Estoy diciendo cuántos chores ando, pero en inglés esto es una palabra plural, ¿ok? Me imagino que porque tiene dos piernas, ¿verdad? Para dos piernas, supongo que por eso es plural, ¿right? Pero sí, clothes, obvio, ¿verdad? Porque son dos. The same with the shoes. Usted dice my shoes are. Porque muchos se confunden y dicen, my shoes is, porque solo los míos, no los del vecino, solo los míos. Ah, pero como son dos, son plurales, right? So, boots, right here, las botas. So, jeans, miren, estos son los jeans, ¿ok? So, la tela, jeans, nosotros el jeans es el pantalón de lona, ¿verdad? Ese es el jeans, ¿ok? So, what else? Socks, los calcetines, sneakers, los zapatos tenis, hay diferentes tipos, ¿ok? Usted puede decir sneakers y está correcto, zapato deportivo, ¿right? Usted puede decir tennis, shoes, and it's correct. Pero no es que, porque a veces dice voy a ir en tenis, dice usted, yo entiendo lo que me está diciendo. Pero en sí los tenis shoes probablemente son para el deporte específico, right? Tenis. Pero bueno, nosotros así decimos, right? Tenis, zapato deportivo, right? Sport shoes, okay? Sneakers. What else? The t-shirt, okay? No teacher. Teacher, mire, yo, ¿verdad? Teachers, this is t-shirt, okay? No es lo mismo, mire, no le vaya a decir camisa ahí al maestro, right? So, T-shirt, shirt, y el otro es teacher, mire tal cosa, right? So, cap, la gorra, como usted le llame. And now we have right here, pajamas, esta palabra,
Usted la puede encontrar diferente en algún libro, ¿verdad? Dependiendo si es British or American. Pajamas, right? We have right here swimsuit. Este sería como ropa de baño, okay? Swimsuit, okay? So, there are more clothes, okay? Hay mucha más ropa dependiendo el weather, right? So, ahí depende del weather, el type of clothes that we used. Si usted ve las imágenes que le he compartido ahí para que se dé gusto, pero de verdad véalas, o sea, no solo, ay, sí, mandó ropa, no, ¿verdad? Tome unos 2, 3 minutos de su tiempo y vea, porque aquí el libro solo nos pone un par de cositas, right? Pero hay otra vestuario, por ejemplo, la ropa interior, por ejemplo, cómo se dirá las medias, cómo se dirán otros tipos de abrigos, las jeans, que uno dice jeans, ¿verdad? Las sandalias, la pantufla, todo eso, right? So, ahí he mandado uno donde están hasta los aritos y cosas más, ¿verdad? Pero tome ahí el tiempo de revisar y el lunes podemos, no sé, hacer un medio dictado ahí de palabras para ver si hemos logrado captar la escritura, right? So that is the goal right there. So be able to practice, right, the words. So aquí dice que hay que completar el cuadro, so we are going to do it orally, right? No tenemos tiempo como para escribirlo, pero usted sí lo puede hacer, right? So let's see, Alba Luz, cloth for warm weather, okay? Which cloth do you think that you can use for warm weather? ¿Qué vestuario usamos en este clima? Weather es clima, right? Weather. ¿Qué es warm? Warm weather. ¿Qué clima sería? Clima caliente. Clima verano. Veranoso, ¿verdad? Así como ahorita que está really, really hot, right? So, ajá. Alba Luz, what would be the cloth? Shorts. Shorts, ese, right? Shorts, ajá. What else? T-shirt. Okay, a t-shirt. Ajá, what else? What else? What else? What about the shoes? ¿Qué se puede usar en esa época de? Chancletas, hollinas, pero no sé cómo se dice. Ajá, how do you say? Chancleta llena. Chancleta llena. Ajá. Catgorra. I'm sorry. Catgorra. Ajá, una cap, una gorra se puede usar en un warm. ¿Cómo decimos la llena? Flip-flops, there you go, ahí está, flip-flops, esa sería como una chancla, ¿verdad?, que decimos nosotros, una flip-flops. Los slippers, ya viene siendo la pantufla, que ya es como peludita, no sé, como más aguadita para la cama, ¿verdad? So, esta sería las slippers, pero los flip-flops sí son la gina, la chancleta, que dice uno, right, so that would be. Nice. Let's see, Diana Alexandra, what about cloth for cold weather? Okay, which cloth do you think that we can use for cold weather? Frío, clima frío. Podemos una coat, no sé cómo se pronuncia. Ajá, frío. ¿Cómo se pronuncia? Esa es la que no sé. Okay, coat. Okay, coat. Ajá. And a scarf. Okay, we can use a scarf. Woolen hat, que es sombrero como gorrito. Okay, ajá, like a weather hat. Okay. And gloves,
Gloves, creo que se pronuncian los guantes, ¿verdad? Okay, clothes. Okay, gloves. Okay, nice. Okay. Ajá, so different clothes, right? Usted ahí puede hacer sus listaditos de ropa. So now we have something very simple right here that is colors. Mire, aquí como este módulo es prácticamente basic English, right? So de lo más básico a lo más avanzado, okay? So colors. En teoría usted ya se puede los colores, ¿verdad? Yo no le voy a enseñar los colores así como los niños, pero usted vea, o sea, escríbalos, piense como, hey, how do you say rosado? Ah, pink, right? So, practique los colors. We have right here, bright, light gray, dark gray. En inglés, así como en español, uno dice fue verde claro, verde oscuro, right? So, eso sería light gray. Ese sería el blanco, ese sería como un gris claro, right? Un gris, dark gray, un gris oscuro, así dice uno, right? El beige, light brown, café claro, brown, café, dark brown, café oscuro, right? Black, que son como colores ya más diferentes de los primarios, right? Que son los que tenemos aquí, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark, and purple, okay? Purple. So practique la pronunciación y la escritura. Let's see, vamos a preguntarle a Ovidio, Alexander, Ovidio, what is your favorite color? Vamos a poner en el chat, what is your favorite color? What is your favorite color, Ovidio? My favorite color is blue. Okay, very nice. My favorite color is. Y ahí da el color. Pero digamos que usted tiene dos. My favorite colors are, right? So ya dijimos que are es para dos, tres, cuatro, 50,000, right? My favorite colors are. Okay, ahí dice blue and black. Let's see, Cynthia, what about you? What is your favorite color? My favorite color is red. It's red, okay. So now, let's see. Vamos a ver. Yesenia Guadalupe, choose one of your classmates and ask the question about what is your favorite color. Usted le va a preguntar a alguien más, Yesenia. Okay, ahorita. Juan José, what's your favorite color? Juan José. My favorite color are red. Light green. Okay, very good. All right, my favorite colors are. Okay, nice. Let's see. Wendy Janet, what about you? What is your favorite color? My favorite color is pink. Okay, my favorite color is pink. Okay, very nice, very good. So let's see, last because of the time. Dios mío, varios están ahí sin cámara. Erika Ivonne, what about you, Erika Ivonne? What is your favorite color? My favorite color is purple. Okay, purple. Okay, purple. My favorite color is. Okay, so please study. Así como está estudiando los números hasta el millón, ¿verdad? Estudie los colores. Escríbalos. Póngase usted a decir, let's see. Cuando vea algo, oh, this is orange, right? This is blue, this is red.
Ok, para practicar, o sea, la ropa. Cuando esté vistiendo, diga, oh, I'm going to use this blouse, right? I'm going to use the blue jeans. I'm going to use my high heels. So I'm going to wear my boots. Okay. I'm going to wear a t-shirt. Okay. So así es como usted puede ir. Créanme que eso funciona. Como ir pensando, right, en el idioma y hacerlo diario prácticamente con el uso, okay? So let's see the conversation. It's a disaster, right? So it's a disaster. This is a conversation between Pat and Julie. It says, great, our clothes are dry. What is my new blouse? What color is it? It's white. It is light blue. It is yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here is the problem. It's their new blue jeans. Whose jeans are they? They are mine. Sorry. Okay, so look at the picture, right? So están ahí como en la lavandería y se les manchó la ropa, se les pintó de un pantalón, se le pasó a toda la ropa, quedó celeste, right? So originally it was blanca, right? So do we have new words right here? ¿Hay alguna palabra que usted diga, híjole, eso no sé qué es? No, no new words. Okay, so let's practice. Let's see, Gabriela, Noemi. You will be Pat. And let's see, Marcia, please be Julie. Go ahead, please. Well, our clothes are gray. Where is my night blues? What color is it? It's, it is white. ¿Cómo se pronuncia? Hers? Hers. Hers. Hers, a light blue blouse. Is it yours? No, it is not mine. Why is it is my disaster. Oh no. Our clothes are light blue. Here's the problem. It is just this neat blue jeans. Whose don't jeans are they? They are mine. Sorry. Okay, very nice, very good. So, do we have right here many questions, right? Recuerde la pregunta, la entonación. Okay, our clothes are dry. ¿Qué quiere decir este dry? Nuestra ropa está seca. Seca, right? So, remember que ahí está como en una laundry machine, right? So la lavadora, dice uno, la lavadora casi que saca seca la ropa, right? So dry. Then it says, here's, okay, here's a light blue, or here is, right? Pero como tenemos el apóstrofe, here's a light blue blouse. Is it yours? Ok, y ahí ella le dice, no, no es mía, y se queda como pensando, espera, it is mine, es mía, it's a disaster, qué disaster, right? All our clothes are light blue, toda la ropa, nuestra ropa está celeste. Y a ella le dice, ah, here is the problem, right? Aquí está el problema, it's these new blue jeans, ok, so los nuevos pantalones azules son los que hicieron la mancha, right? So they are
they are the ones that have the trouble right here in the conversation. Okay, we have the grammar focus right here, and I guess this will be like the last part that we will see. Possessives, okay? Mire, usted ya se puede los sujetos, ¿verdad? Ya dijimos los subject pronouns, right? Usted dice I, he, she, it, you, they, we, you, right? So, son los sujetos, pero también hay possessive adjectives, okay? Que trabajan como que fueran los subject pronouns, pero acá es posesivo, okay? Posesivo, okay? Quiere decir que usted dice esta es mi mesa, o sea, mi mesa, that would be, this is my table, right? So look, these are my socks. These are your socks. These are his socks. These are her. These are or. These are their. Okay, usted quiere decir, esta mesa es de ellos. This table is there. Okay, so there are four, no sé qué. Okay, so viene usted y cambia a los adjectives, okay? Usted me quiere decir, mire, esta clase es de nosotros. This is our class, okay? This is our class. Esta es nuestra clase, right? This is, o esta es nuestra casa, me quiere decir usted. This is our house, okay? Esta es nuestra casa. But also we have pronouns, okay? Estos adjetivos van antes del objeto del que se está hablando, ¿ok? En este caso, uno dice, esta es mi mesa. El mío va antes del objeto, que es la mesa, ¿ok? En cambio, los pronouns van al final. Mire, these socks are mine. These socks are yours. These socks are his. These socks are hers. Estos calcetines son míos, dice usted. Estos calcetines son tuyos. Estos calcetines son de él. Estos calcetines son de ella. Estos calcetines son de nosotros. Estos calcetines son de ellos. Okay? So in this case, the pronoun is at the end. Okay? Ahí, así es como usted lo puede identificar. El que está trabajando como pronoun va a ir al final de la oración. El que está trabajando como adjetivo va a ir antes del nombre. ¿Saben que un adjetivo es? Allá lo aprendieron en tercer grado. El adjetivo es la palabra que califica al nombre. Ok, usted dice el perro grande. Grande es el adjetivo del perro, right? So, the same story in English. The same story in English. El adjetivo va a ir antes de el objeto o el pronoun. Eso sí es diferente porque en inglés yo digo the red car, ¿verdad? Red is the adjective of the car. Y en español yo digo el carro rojo, no digo de rojo carro, ¿verdad? Yo digo el carro rojo, o sea, en español le damos vuelta, en inglés es al revés, ¿ok? Yo digo the red car, en español el carro rojo, ¿ok? Pero igual, rojo viene siendo el adjetivo en español del carro, que es una característica que está describiendo a la cosa, objeto, animal, persona, lo que sea, right? So, one more time. The possessives means that we are going to use it. First, right here, at the first the adjective and then the noun, right? Primero va el adjetivo y después el nombre o de lo que se está hablando. Y en los pronouns, van, mire, aquí están los socks. Mire, these socks are mine, right? So aquí se coloca al final. We have possessives as well for names, okay? Usted dice, mire, este Pat's blouse. Aquí dice la blusa de Pat, right? Julie's jeans, okay? Los jeans de Julie. Rex's t-shirt, okay? La camiseta de Rex. ¿Ok? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Hasta el momento agregar una S. Pone la apóstrofe, letter S, y ya hace el nombre posesivo. ¿Ok? Usted me va a decir, esta es
la casa de fulano, right? This is fulano's house, okay? So, este es para un nombre, okay? Hay otras opciones que más adelante lo va a ver, pero en este momento acuérdese que al nombre le pone el apóstrofe y le agrega S, okay? Y ya lo hace posesivo. Also, we have WH questions, o sea, aquí puede usted hacer pregunta con posesivos. Usted quiere decir whose. ¿Quién se acuerda de este whose que mandamos allí en las WH questions? ¿Quién? Ajá, whose. Whose blouse is this? Como que usted esté preguntando, ¿de quién es esta blusa? ¿Ok? ¿De quién? ¿Ok? Whose. Whose jeans are these? ¿De quién son estos pantalones? ¿Ok? Y aquí mire como le está preguntando possession, right? De posesión, ¿de quién? ¿De quién es esto? ¿De quién? Así dice usted. ¿De quién es este lápiz? Right? Whose pencil is this? Right? ¿De quién es? Como le están preguntando con posesivo, mire la respuesta va posesiva también. It's Jose's, right? So le pone apóstrofe est. Eso ya lo hace al nombre posesivo. Okay, so let's see if we have time to complete the exercise. It says, complete the conversations with the correct words in parentheses, then practice with a partner. So, ¿qué es lo que hay que hacer? Completar estos posesivos. Creo que solo le vamos a tomar la captura y lo voy a enviar al grupo y el día lunes vamos a continuar por acá. Porque necesito que validemos la plataforma. Viene aquí una parte más, una pequeña conversación. Y entramos al present continuous el día lunes, ¿ok? Y prácticamente con este segundo tiempo gramatical estamos terminando el módulo, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver next week. So, let me stop sharing right here. Quiero ver la plataforma porque esto es importante que lo tengamos y que nadie esté pendiente, ¿verdad? Ya les dije que vamos a hacer como, tener como una auditoría, entonces tenemos que vernos bien, tenemos que ver que estamos al día y de ser posible pues que estamos adelantados, no que nos haga falta mucho, entonces usted sabe que vamos a intentar terminar la plataforma. Felicito a Alba Luz, que ya tiene todo en 100. Let's see, Andrea Mireya no ha contestado asistencia, pero le falta. Andrea Patricia, solo la unidad 5 me le está haciendo falta. Andy Mauricio tiene que poner la perolada de café, por favor. Le falta la sección 4 y 5. Tiene que estar para mañana, a las 8 de la mañana. Ashley Maribel, excelente. Creo que ya el final exam le falta una colita. Ashley Naomi, le falta la sección 4, la tiene en 64. La sección 5 en 0 también, pero la de café. Vladimir Amadeo, excelente. Creo que ya terminó toda la plataforma. Quiero ver, déjame ver si puedo hacer un poco más pequeña esta letra. Vamos a ver dónde voy, Vladimir Amadeo. Ah, el examen final está faltando nada más, pero si lo puede terminar en el fin de semana sería lo ideal. Cintia Paola, le falta la sección 5 y el examen final, pero bueno, la tiene la sección 5 en un... Ah, no, cero. No, Cintia, tiene que poner perolada de café también. Daniela Mercedes, excelente. Ya terminó al 100% la plataforma. Diana Alexandra, bien, tiene arriba, bueno, le falta porque tiene 75 la sección 5, pero digamos que un pelito le falta. Elmer García, solo el final exam le viene quedando. Ay, pero la sección 5 la tienen 46. Erika Ivonne, le falta la sección 5 y el examen final.
Fabiola. Y Fabiola, la sección 4, 5 le falta. Tiene que poner perolada de café. Gabriela Noemí. Excelente. Ya terminó la plataforma. Gilma, no sé. Juan José García. Excelente, ya terminó la plataforma. Karen Joana, creo que ya no. Ya no está igual que Katherine. Y lo siento que me estoy tomando mucho tiempo, pero me interesa saber cómo estamos aquí, si no, nos linchan el día lunes. So, Marcia, excelente, ya terminó la plataforma. María Marilí, le hace falta la sección. ¡Y! Desde la 3, pero no está María Marilí o ya está conectada. Marilí, yo creo que no, ¿verdad? Pero Noelia, le falta la sección 5 y el examen final. Ovidio, excelente. Ovidio Alexander, ya terminó la plataforma, lo único que ha quedado en 86 su promedio final, y es porque en el examen final lo tiene con un 66. Trate de verificar ahí lo que le falta y llega al 100. Santos Guadalupe, excelente, ya terminó la plataforma. Sara Abigail, le hace falta la sección 4, 5, perolada de café. Sara I, esa era Sara Abigail, Sara I. Ya tiene todo aquí en 100, pero ¿por qué me le estará dando un score tan bajo? 68, le falta el examen final, habría que ver si con eso le sube. Solo eso me hace falta el examen, nada más. Sí, sí, de ahí todo lo tiene en 100. Víctor Manuel, híjole, le falta la sección 4, la 5. El midterm exam le falta también. Tiene que poner Víctor Manuel, pero la de café. Wendy Janet, solo el examen final que le falta un poquito y ya. Williams no se ha conectado, pero le falta un pelito de la sección 5 y el examen final. Xiomara Elizabeth, sección 4, Xiomara Elizabeth, la tienen 38%, la sección 5 en 0. Y Yesenia Guadalupe, la sección 3 la tienen 66, la sección 5 en 76. Prácticamente el total ya lo tiene pasado en 87, pero yo le recomendaría corregir esos 60 que tiene ahí porque le baja mucho su promedio final. Pero bien, estamos ahí, a los que le he dicho, pero la de café, en serio. El día lunes vamos a revisar nuevamente acá la plataforma y yo esperaría que estemos ahí set. Ok, so let me go back to the attendance. Déjenme paso aquí rápidamente la asistencia de los que no tienen. Tenemos un minuto nada más. Bueno, teníamos porque ya se acabó. Solo déjenme que cargue esto aquí. Voy a mencionar siempre a los que no tienen asistencia. Andrea Mireya. Andrea Patricia. Present. Nice, Andrea Patricia. La extrañamos ayer. Diana Alexandra. Present. Ok, Diana, very nice. Gilma Cristela. Juan José. Present. Perdón, Juan José, usted ya le había puesto asistencia. Gilma Cristela, no. Y Karen Joana. Karen Joana. Karen Joana, Katherine. María Marilí, no. Sara Abigail, present. Okay, Sara. Víctor Manuel, Víctor Manuel. Williams, Xiomara Elizabeth,
Xiomara Elizabeth. No. Bien, a los que he mencionado, pues, son los que faltaba de validar asistencia. So then the rest, you do have the attendance. So time is over. Please, mañana no hay clase, no vaya a venir aquí al link, pero trabaje la plataforma, o sea, diga, bueno, no hay clase, pero voy a aprovechar la hora como si hubiera y me pongo a trabajar y termino la plataforma. Así la otra semana ya solo vengo a terminar las sesiones que me faltan. El lunes me acuerdan que les voy a dar el porcentaje de asistencia, ¿ok? Pero me acuerdan que se me va. Para que usted sepa cómo va, porque ya a partir del lunes solamente nos van quedando 4 sesiones. Entonces, usted tiene que saber el porcentaje que lleva de attendance. Okay, so time is over. Thank you for your time and everything. And I hope to see you next Monday. Enjoy your weekend. Please work in the platform. See you on Monday. Okay, bye bye. Good night. See bye you bye. On Monday. Bye bye. See you on Monday. Bye bye. Good night. Goodbye.